Este Mauro, qué bueno que ha estado el ejercicio de potencia de hoy. Sí, pero yo fundido, yo este culiado me dejó hecho pingo, pingo. Pero está bueno porque los saltillos son rápidos, ¿viste? Y lo vamos a hacer pingo el sábado, lo vamos a hacer re pingo. Como rompe el orto los santiagueños, lo vamos a hacer re choto, más teniendo al enano con la velocidad que le manda. Alta COVID, el enano, ¿eh? ¡Mira lo culiá! ¡Qué velocidad! Está ido. Che, ya, ¿dónde la juega esta noche? En la casa. ¿En la casa flaca? Ahí está. En la casa flaca, no me digas. Falta el hielo entonces. Lo busco yo. Ahí está. Lo busco ahí en el PDF. Está muy listo. Está mucho entonces. Hey, tranqui. ¿Todo bien? Yo no tengo nada contra vos. Está todo bien. Pero yo no soy así. ¿Así cómo? Así. Como vos. ¿Quién dice? Yo digo. Al principio pensaba que éramos iguales. Podía identificar con vos. Además, a veces siento que con vos es con el único que puedo ser yo mismo. Últimamente no sé. Tienes que relajarte un poco más, Chango. Muy fácil decir eso. Capaz que para mí es fácil porque no me gustan tus problemas. ¿Para qué limitar esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, ¿para qué definirlo? Ni siquiera tiene sentido que estemos hablando ahora de esto. ¿No te da miedo que todo el mundo se entere? ¿Quién se va a enterar? ¿Y a vos qué te importa? ¿Qué te importa si se enteran? Que digan lo que quieran. Es tu vida, Chango, vivila. Vos decidí. Vas a ver que la vida es mucho más linda si empezás a dejar que las cosas pasen. Thank you.
¿Qué haces? Pasamos algo hace unos días. Ya sé, está todo tirado. Deja, las cosas se acomodan solas. Ya ves muy bien lo que se había volado. Las manchas no se ven. Me acuerdo de un silencio claro. La fábrica de éxito cerró. Dijo que lo lleva el chiquito, el que tiene 8 años, al CEF. ¿El qué? El CEF, el Centro de Educación Física. Ahí va a hacer fútbol. Parece que al chico no le gusta el rugby, bueno. Ahora dice que el lugar es muy bonito y, bueno, que las cuotas son un poco caras. Bueno, pero mejor porque no es tan groncho. Imagínate si va a San Martín. No para todos es el rugby. Aparte ya tiene 2 hijos en el mismo equipo. Por lo menos algo de variedad. La hija mayor hace natación. Le salieron deportistas los chicos a Jorge. ¿Qué tal el entrenamiento? Tienen un entrenador nuevo. Ah, sí, me contó la mamá de Agustina. Ay, Agustina. ¿Seguís saliendo con ella? Nene, ¿no la escuchaste? Bueno, los chicos de ahora se toman su tiempo, no son como nosotros. ¿No, Emma? Preguntaba nomás. Ya está en edad para empezar a ver qué va a hacer con su vida. ¿Sabían que el hermano de Santi se casa? ¿Ah, sí? ¡Qué lindo! Sí, con un tipo. Es gay. Pobre Elena. No me dijo nada, no me contó nada. Y bueno, porque los padres no la apoyan, no van a ir al casamiento. Yo tendría que hablarla. Debe estar re mal, pobre. ¿Por qué pobre? Son distintos, nada más. Podría ser cualquier hijo tuyo, cualquier persona. Hoy en día es re normal. Normal. El marido de Ana está por poner una concesionaria ahí en la avenida Conquija. Zétaro. ¡Ey, vamos a la joda! ¿Qué joda? La previa del triunfo, man. Mañana lo hacemos pingo los santiagueños. Ah. No sé. ¿Cómo que no sé? No sea amargo. Está todo el equipo ahí. Están las minitas esas. ¿Cómo se llama la que te gusta a vos? La Agustina Gamba. Sí. Bueno. ¿Vamos? Sí, pero bancame un toque. Dale, papá. Metele, yo te espero.
Era amiga mi nombre, ¿te acuerdas? ¿La petiza? La moche. Pero si un tal, culiao. Ah, culiao, no está todo lembrado. Hola, amor. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. 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 Hey, boludo, ¿no vas a saludar? ¿Qué sé? ¿La mamá sabe que estás acá? No, la mamá no sabe todo lo que hago y supongo que no sabe todo lo que haces vos tampoco. Che, enano. Enano. Estás colgado. ¿A quién estás buscando? Yo sé a quién está buscando este. Mira qué casualidad está llegando. La señorita Agustina Gamba. Buena, campeón. Boludo, anda a hablarle ahí, antes que tenga la mina. No seas pelotudo. Sí, dale, que lo más probable es que sea yo, ¿no? Dale, boludo, no seas puto, anda. Dale, chingo, ese maricón. Dale, 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 metele, papá, deja de joder, metele, metele, deja de joder. Vos no tomás más. Emma, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien. ¿Vos? Bien, bien, tranqui. Todo bien. Hola. Hola. Sí, ustedes juegan mañana, ¿no? Como vamos a ir con las chicas a verlo. Sí, sí, jugamos. De buena. ¿Y estás nervioso? ¿Cómo? ¿Estás nervioso? Voy a buscar no sé, algo para tomar. Dale, sí, dale, dale. ¿Vos querés algo? Oh, gracias. Ya tengo. De buena. Bueno. Dale. Ahí vengo. Dale, yo te espero. Sí, chabón. Chabón, no te digas. Culiá, yo me corto la pija, culiá. Sí, no sé, pero mi hermano hace 5 años que no lo veo y la casa es suya, así que no importa que esté haciendo. Pero culiá, ¿y qué? ¿Anormal? ¿Qué para vos es normal? ¿Es normal que lo puse en su casa? ¿Para vos normal? No, no, política eso. Boludo, mirá que lo desafío, o sea, pues. No, y cuando vengan a taclearte, ¿para qué te? No, no jodas con eso. Eso es mi joda, boludo. Mirá si hay un puto del equipo nuestro, boludo. No sé, boludo, pero ahí miro mucho, se le escapa la perrita. No sé, boludo. Para mí, ojo de loca, no se equivoca. ¡Ay, no! ¡Salió re mal, boludo!
Dame un toque. Ahí ven. Dale. Che, a veces no sé si estás enterado, pero hay mucho más allá del cerro. El mundo no se termina en Tucumán o en Yerbabuena. La casa no es el único lugar donde podés vivir, o el rugby no es la única actividad que podés hacer. Estas fiestas no son el único lugar donde podés estar. Podés vivir una vida totalmente diferente, si te lo propones. Eso sí, va a necesitar mucho huevo.